Greetings, I'm Christian Taylor, president of IDIS Argentina, connected to you from Buenos Aires, Argentina, your next stop in this 24 hours journey all around the world of water. Pandemic provides the opportunity for water professionals and institutions to share experiences and work together to provide clean water and sanitation services for everyone. IDIS Argentina is developing technical webinars with the participation of other WEF members. IDIS Argentina is also hosting the Water and Environment Inter-American Congress in April next year in Buenos Aires. And we are very proud to have the responsibility of organizing the Sanitary Olympics in Argentina, selecting the best team of water worker from all around the country to participate in the Operation Challenge competition in WEFTEC. And now we are very excited to join WEFTEC Connect. Countdown and power up for WEFTEC Connect. Se van a realizar las pruebas y los exámenes para seleccionar a los 8 miembros del equipo olímpico. Si quieren, los invitamos a conocerlos. Acá trabajando en equipo es una balanza. Alguien está flojo, bueno, ayudamos, vemos cómo hacemos, porque si uno falla, fallamos todos. Entonces, la expectativa mía es a nivel acá nacional poder representar a la empresa, poder demostrar lo que venimos haciendo, cómo se trabaja dentro de la empresa. Junto con mis compañeros es algo muy lindo esto de las Olimpiadas. Compartís en equipo, aprendés. Si bien somos distintos equipos, nos apoyamos, trabajamos juntos. Una buena jornada, que disfruten el momento, que compitan sanamente y que se lleven un gran recuerdo de parte nuestra. Una cantidad de inscriptos casi de manera histórica, ¿no? Porque hubo casi 50 personas que se inscribieron este año. La idea de que AISA sea anfitriona de este evento realmente es un orgullo, porque realmente nos encontramos con diferentes provincias donde acá está representado el país. Acá tenemos equipos que han venido de Santa Fe, de Salta, de Córdoba, provincia de Buenos Aires. Realmente es muy confraternal y acá realmente se ven este tipo de eventos el espíritu sanitarista. Primero es el orgullo sanitarista, ¿no? De poder ganar una competencia como esta y poder representar a la empresa en el extranjero, que ya lo hemos hecho en otras oportunidades, es tremendo orgullo, ¿no es cierto? Entonces nos tiene que llenar de orgullo a todos. Que lo que en el año 2003 era apenas una semillita, hoy se ha convertido en un evento de suma importancia y que además vamos a seguir teniendo la presencia internacional. A los compañeros que han participado de cada una de las provincias que se encuentran presentes, es un orgullo recibirlos acá en el seno de nuestra empresa.